El Cine de la Noche con Manolo Urquiza. Esta parte de Telecine de la Noche. Y la película que les estamos presentando esta noche es lo que pudiéramos decir o llamar que es una película propagandística indirecta, con propósitos propagandísticos indirectos, contraria a la que vimos hace dos semanas, que se titulaba, recordarán ustedes, Armored Attack, o La Invasión en español, en la que se glorificaba el espíritu combativo de los aliados rusos de entonces y los alemanes eran los villanos. Pues la de esta noche es algo distinto. Y les voy a contar por qué es distinta. Esta película que vemos fue filmada durante la Guerra de Corea. Y la misma, fíjense ustedes, opta por evitar situar su trama en dicha guerra, en esta guerra que fue tan controversial, la Guerra de Corea, y sitúa su trama en lugar de eso, en la Segunda Guerra Mundial y en la popular victoria contra el enemigo del Pacífico, aunque las referencias a un enemigo similar oriental al de Corea eran bastante obvias para el pueblo norteamericano de la década del 50, que estaba muy preocupado por la Guerra de Corea. Proseguimos ahora con Flying Leathernecks. Japón unidos con Puerto Rico. Ahora vamos a pasar brevemente al centro de información de este gran maratón con nuestro compañero Manolo Urquiza. Manolo. Gracias, Marito. Señoras y señores, buenas tardes. Queremos darles a conocer de forma oficial aquellos artículos que son necesarios, no para que los traigan aquí. Les voy a dar la siguiente información. Los artículos que más se necesitan en estos momentos son toallas sanitarias, pampers de adultos y bebés, escobas y mapos, platos, vasos, cucharas y cuchillos desechables y también otros utensilios regulares, ropa interior nueva de hombres, mujeres y niños. Todos estos artículos que yo les estoy solicitando, además de los que les voy a decir ahora, comida, la comida que se necesita es la siguiente: arroz, aceite, adobo, azúcar, café, sal, galletas, jugos, cereales, leche evaporada, chocolate en polvo, gandules y latas de tuna fish y latas de sardina. Para aquellos fabricantes de estos productos o distribuidores, les voy a dar unos teléfonos y vamos a verificar la llamada, que son los siguientes que pueden llamarnos ahora. No el público, sino los fabricantes y distribuidores. Los teléfonos a llamar, donde tenemos dos personas, son el 753-7214, 753-7096, 753-9340. Estos teléfonos son solo para fabricantes de estos productos que yo les he mencionado o distribuidores. El público en general puede llevar todos estos productos que yo les he mencionado anteriormente a la piscina olímpica del Escambrón, donde están abiertos de 7 de la mañana a 10 de la noche. Hoy inclusive están abiertos hasta las 10 de la noche. Esto es el primer boletín que les voy a ofrecer a nombre del Comité Fondos Unidos de Puerto Rico. El Comité Unidos por Puerto Rico les hace una exhortación por medio de mi persona a todos los fabricantes de productos o distribuidores
de los productos que yo les mencioné anteriormente. Y ahora prosigue Super Sábados. Telemundo presenta Telecine del Domingo. Buenas noches, señoras y señores. Continuamos esta noche con la presentación de la segunda parte de la miniserie titulada Cristóbal Colón, que recrea la vida de este navegante genovés desde sus años de juventud hasta culminar con el descubrimiento de América. Para esta producción, las naves, la Santa María, la Pinta y la Niña fueron construidas en madera en 9 semanas por un equipo de 80 trabajadores. Las escenas que ustedes van a ver de estas naves en el mar fueron filmadas en un enorme tanque de agua, aunque ustedes no lo crean, adyacente al mar abierto. Las escenas entre Cristóbal Colón, la reina Isabel y el rey Fernando fueron filmadas en el esplendoroso Palacio de Alhambra en Granada, España, que fue el hogar de los reyes moros. Las escenas de la llegada de Cristóbal Colón a lo que él pensó era las Indias, pero que era América, fueron filmadas totalmente en la República Dominicana, tomando varias semanas para construir los fuertes, las aldeas indígenas, a tono con este periodo de la historia. Recuerden ustedes que a lo largo del programa de esta noche se harán 4 preguntas del concurso Kodak. De un total de 12 preguntas que se harán a lo largo de esta miniserie de 3 días, los concursantes para participar deben contestar por lo menos 4 preguntas y remitirlas a la siguiente dirección: Descubriendo América con Cristóbal Colón y Kodak, apartado 70215, San Juan, Puerto Rico, zip code 00936. Y deberán incluir la siguiente información: nombre y dirección del participante. Escribir además las preguntas completas y las respuestas correspondientes. En el programa Super Sábados del 11 de octubre se escogerán al azar de una tómbola las 3 cartas que deberán tener al menos 4 respuestas correctas por cada carta. Y ahora con ustedes, señoras y señores, la segunda parte de Cristóbal Colón, que recuerden terminará mañana lunes a las 9 de la noche. Recuerden, señoras y señores, amigas y amigos, que mañana lunes, en el espacio de Bestseller a las 9 de la noche, les presentaremos la parte final de Cristóbal Colón en el espacio de Bestseller. Buenas noches, señoras y señores. Si tú supieras que los 12 años más felices de mi vida han sido los que he compartido con mis compañeros de Telemundo. Descansa en paz, querido Manolo. Tus compañeros de Telemundo
siempre te recordaremos.